comparables a cualquier. El alcalde do Barco, Alfredo García, presentó las primeras jornadas do Porco Celta del Pazo do Castro. Tendrán lugar entre el 22 de febrero y el 9 de marzo, desde la noche del viernes hasta el mediodía del domingo. En el acto estuvo también la responsable del hotel, Montserrat Rodríguez. En el menú predomina la carne de porco celta, muy parecida a la del jamón ibérico, según la cocinera María Polo. Hay que felicitarla y a María como cocinera para por poner.